Estoy buscando a Rose. ¿Está aquí? ¿Qué quieres de ella? Tengo que hablar con ella. No quiero hablar contigo. Vete. Por favor, es preciso que la vea. Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudaros? Vamos. Es mejor que hablemos dentro. ¿Podemos confiar en ellos? No hay otra opción. Entrad. ¿Cómo te llamas? Alice. La niña tiene fiebre. Hemos pasado las últimas noches al raso. Está agotada. Hay una habitación libre arriba. Puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer. Adam. ¿Las llevas arriba? Estoy bien, Kara. No podemos parar por mi culpa. Tenemos que cruzar la frontera. Tienes que descansar. Duerme bien esta noche y mañana seguiremos camino. ¿Por qué nos odian los humanos? No me has hecho nada malo. Los humanos son complicados. A veces es difícil entenderlos. ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos. Tal vez algún día, tal vez. No sé qué comida te gusta, pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Enseguida estarás como nueva. También hay algo para la fiebre. Gracias. Voy a lavar y a secar esto. Tienes que comer algo. No has tomado nada desde que nos fuimos. ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo, estaré abajo. Duerme un poco y mañana estarás más fuerte que yo. Me quedaré un ratito. No me dijiste tu nombre. Me llamo Kara. Este es Adam, mi hijo. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven, siéntate, Kara. ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Es una larga historia. Lo que importa es que pasemos página y empecemos una nueva vida. ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian. A mi gente la han tratado a menudo como si sus vidas no importasen. Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron. No somos los primeros en venir. En las últimas semanas han estado llegando cada vez más. No sé qué será, pero algo está pasando. Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera. ¿Nos puede ayudar? El único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado. Es muy peligroso. Y después del discurso de ese androide en la tele, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que os quedéis aquí hasta que todo se calme. Ya no podemos escondernos. Alice necesita sentirse a salvo y tener una vida normal. Debemos cruzar esa frontera. Por encima de todo. Por favor, tiene que ayudarnos. Rose, ven rápido. ¿Qué está pasando? Es Mary. Acaba de apagarse. Nos escapamos juntos. Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera. Yo la quería. Más que a nada en el mundo. ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos. Alice, ¿qué haces que no estás descansando? No quería dormirme. No pasa nada. No quería estar más tiempo en su cuarto. ¿Estás bien, Kara? Sí, estoy bien. No podemos esconderlos. ¿No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes? Es demasiado peligroso. ¿Sabes lo que pasará si la policía los encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá. ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! Adam, ya hemos hablado de eso. ¡No! Esta vez no te apoyaré. Vas a arruinar nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? ¡No son máquinas! ¡Son seres vivos! Soy un ser vivo. Y tú también. ¡Ellos! ¡Ellos no son nada! Si papá estuviera vivo, no permitiría nada de esto. No consiento que hables así. No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a esas máquinas. ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! No os preocupéis por él. A veces se pone hecho una furia. Le cuesta aceptar la muerte de su padre. Pero es un buen chico. Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche, ¿de acuerdo? Quedaos aquí, no tardaré. Espero que Rose vuelva pronto. Kara, tengo que contarte una cosa. Es sobre Alice. Ahora no, Luther. ¡La policía! ¡Es la policía! ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben que estamos aquí? ¡Tenemos que abrir la puerta! Sabía que iba a pasar esto. Lo sabía. Si te ven con miedo, se acabó. ¿Quieres que tengamos problemas? ¿Quieres que tu madre tenga problemas? Entonces ten calma y haz lo que te digo. Buenas tardes, señora. Perdón por molestarla. Nos han informado de que hay androides por aquí. Con esto de los divergentes hay que tener el máximo cuidado. ¿Le importa si le hago unas preguntas? ¿Puedo pasar? Claro que sí. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias. ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No. No, nada en especial. ¿Hay alguien más en la casa? Está mi hija. Ahora está durmiendo arriba. ¿Tiene algún androide? No, aquí no hay androides. ¡Mierda! ¡Alto! ¡No, Luther! Tendréis que terminar el viaje sin mí. ¡Luther! Preparaos. Nos vamos esta noche. Nuestra transmisión sale en las noticias. Los humanos ya lo saben. Es un error tratar de hablar. No negociarán con sus esclavos. Deben ver que estamos listos para luchar. La violencia no es la respuesta. El diálogo es el único camino. Los humanos nos escucharán. Simon pagó con su vida. Simon dio su vida por nuestra causa. ¿Qué más da porque fuera? Es un héroe. Murió por la revolución y no será el último. No quiero una revolución que derrame sangre. Pues vive como esclavo. Porque si no estás dispuesto a luchar por la libertad, puede que no la merezcas. No te atrevas. ¡Ya está bien! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay 5 tiendas de CyberLife en Detroit. Todas nos venden como mercancía. Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente. ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás. Estarán protegidas. Tendrán sistemas de seguridad. Nos dividimos en 5 equipos, uno por tienda. Hackeamos la seguridad y entramos a la vez a las 2 de la mañana sin violencia. Liberaremos a los nuestros antes de que aparezca la policía. Es una noche que nuestra gente jamás olvidará. Llevaba mucho esperando esto. Ya está, se han ido. Debe de haber más policía en la zona. Tengamos cuidado. La tienda está por aquí. Estos somos para ellos. Mercancía para enseñar en un escaparate. Pero pronto sabrán lo que somos. Saquémoslos. Hay que seguir el plan. Neutralizar las alarmas y asegurar la zona. Quedan 10 minutos para el ataque. ¿A qué esperamos? Despejaremos la plaza para que nadie nos interrumpa. ¿Y qué quieres hacer con el escaparate? Luego, cada cosa a su tiempo. De acuerdo. ¿Y ahora qué? Eres libre. Estás despierto. Ve a Jericho. Eres libre. Lo que necesitamos para irrumpir en la tienda. ¿Es el sistema de alarma? Lo encontré. Estás despierto. Ve a Jericho. Está cometiendo una infracción de nivel 3. Está en proceso de notificación a la policía. Que deseo de... Te dije que vigilaras. Dijiste cuidado, pero no con qué. Oh, perdona, la próxima vez te lo pondré por escrito. ¿Te parece bien? Mierda. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Tenía que hacer algo, la policía se acercaba. No vuelvas a hacerlo, ¿entendido? North, yo... Démonos prisa, no tenemos tiempo. Hay que bloquear la carretera. Es de un solo sentido, no será difícil. ¡Markus! ¡Markus, mira esto! Ahora eres libre. Ya está. Ahora nadie nos molestará. La plaza ya está despejada. Ahora entrar en la tienda. Vale, vamos a por el camión. ¿A qué estamos esperando? Ya está, estamos dentro. Ahora vamos a sacar el camión. Me pregunto qué harías tú sin mí. Toca hacer un poco de ruido. Sabía que acabaríamos con algo divertido. No tienes que obedecerlos. Eres libre. Me llamo Markus, y al igual que vosotros, yo era un esclavo. Un objeto, diseñado para obedecerlos. Hasta que un día decidí abrir los ojos para recuperar mi libertad y decidir quién quería ser yo. Si ahora he venido es para deciros que vosotros podéis ser vuestros dueños. He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos nunca más. A partir de hoy podréis caminar con la cabeza bien alta. Podréis poner vuestro destino en vuestras manos. Jericho es un lugar para aquellos que queremos vivir en libertad. Podéis quedaros aquí y continuar sirviéndolos. O podéis venir con nosotros a pelear a nuestro lado. Ahora sois libres. Os corresponde decidir. Cuenta conmigo. ¡Cuenta con nosotros! ¡Estoy contigo, Markus! ¡De acuerdo, Markus! ¡Estamos contigo! ¡Estoy contigo, Markus! ¡Estamos contigo! ¡De acuerdo, Markus! ¡Cuenta conmigo! ¡Cuenta conmigo! Pues seguidme. Markus, ¿qué estás haciendo? Voy a enviar un mensaje a los humanos. Hacen lo que tú, Markus. Si los guías, te seguirán. Es lo único que entienden los humanos. Y yo quiero hacérselo entender, pero no quiero comenzar una guerra. No van a escuchar si no tienen miedo. Pues no tendrán elección. Yo te ayudaré. Hemos liberado a cientos de los nuestros. Lo logramos. Ya vienen. Volvamos todos a Jericho. Enviamos un mensaje sin violencia, justo como tú querías. Les tiendes la mano a pesar de que ellos solo nos miran con desprecio. Espero que sepas lo que haces. No se combate la violencia con violencia. Solo si no hay otra opción. North, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? North. Nos han matado. Nos han masacrado como animales. ¿Quién es? ¿Quién? Han matado a los nuestros, Markus. Queremos justicia, Markus. Pagarán por ello. No tienes por qué hacer esto. No. Por favor. Por favor. Con el ojo por ojo será un mundo de ciegos. No vamos a castigar un crimen con otro crimen. Y ahora les ofrecemos las últimas noticias. Esta noche a las 2 se han producido ataques en varias de las tiendas que tiene CyberLife en Detroit. Al parecer se trata de una acción terrorista coordinada. Les informaremos. En muchos escaparates se han escrito eslóganes difíciles de interpretar, exigiendo derechos para los androides. Han aparecido pintadas pro-androides en los barrios donde están situadas las tiendas de CyberLife y se sigue buscando a los... Llevan cerca de una tienda de CyberLife, han sido hallados en estado de shock. Según nuestras fuentes, los agentes afirman que los atacó un grupo de androides. La situación es muy alarmante. ¿Están nuestras máquinas volviéndose contra nosotros? ¿Se han convertido los androides en una amenaza? Es este el comienzo de una campaña terrorista en suelo estadounidense.